Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias informativos somos Red Viral México. Atención, tristeza total, se suicidó, ¿qué pasó realmente? Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil informó la muerte de Paulo Vaz, policía e influencer trans con más de 200.000 seguidores en Instagram. El joven de 37 años fue hallado sin vida en su casa y las causas del fallecimiento están aún por determinar. En una serie de tweets, Antra daba la noticia a la vez que condenaba el ciberacoso y las críticas que Vaz llevaba sufriendo desde hacía semanas tras la filtración de un video en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con otro hombre que no era su marido. Paulo Vaz nos ha dejado. Desafortunadamente, perdimos a otro de nosotros que no pudo soportar continuar en una sociedad tan violenta e inhumana, escribió la asociación. Gracias por todo. Seguiremos de luto en la lucha. Nos solidarizamos con la familia y amigos de Paulo, en especial con el querido Pedro HMC, con quien estaba casado. Recibe nuestro más sincero abrazo, sintió la asociación, que también pidió que no se especulara sobre su fallecimiento y se respetara el dolor. Sus seguidores han llenado las publicaciones más recientes de Paulo Vaz en Instagram con mensajes de cariño y despidiéndose, así como condenando la transfobia y homofobia con la que se la ha tratado y juzgado. Que alguien me diga que es mentira o no puede ser real, son un par de los muchos comentarios que llenan sus publicaciones. Hemos llegado al final de este video. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.